Fanáticos e histeria son la nueva expresión del fanatismo. Aquí en Chile, los primeros chillidos y gritos adolescentes nacen a mediados de la década de los 60, días en los que surge el primer chileno que se gana el apodo de ídolo. Cerca de 3.000 personas, la mayoría calcetineras, pero también algunas mayorcitas, se reunieron en Pudahuel para dar la bienvenida a José Alfredo Fuentes, el Pollo, que dejó muy bien puesto el nombre de Chile en el extranjero después de una gira de 3 meses. Esto es el año 69. Vuelvo de ganar el Festival Internacional de la Canción de Caracas, en Venezuela. Hubo mucho alboroto acá en Chile por esta cosa y me esperaban desde el aeropuerto por todas las calles de Santiago, por la Alameda. Era, no sé, era como recibir a un embajador, una cosa así, una figura ya increíble. ¿Tú imaginaste esta recepción? No. Nunca antes un artista chileno tuvo tal recibimiento. Eso es la voz de Javier Miranda para un noticiero que se da en los cines. Y las chicas, mira cómo vestían, pues, todas de amarillo, con boina amarilla y calcetines amarillos. Ahí están las calcetineras. El Pollo Fuentes es el primer popstar chileno. Para un artista chileno, paralizar un aeropuerto o que estuvieran todas las mujeres vestidas con pompones amarillos y calcetines amarillos como porque por el Pollo, era otro tipo de estrellato. El éxito le llega rápido. De ser el chico Fuentes en el colegio y dar sus primeros pasos con el grupo Los de Sendero, se convierte en todo un fenómeno. Con Te Perdí, una canción de su propia autoría que compone con solo 16 años, vende cerca de 80.000 copias. ¿Qué significaba ese ídolo? ¿Qué es lo que la gente buscaba de un ídolo? En el Teatro Caupolicanes, donde más se hacían espectáculos, había, qué sé yo, 5.000 mujeres vestidas de amarillo. Y mientras tú cantabas, veías cómo se iban desmayando algunas, cómo lloraban, ¿no? Entonces no entendías mucho qué pasaba, por qué este fenómeno. Y la gente en Chile estaba ávida de un ídolo. En estos años, la televisión es incipiente. Solo hay 12.000 televisores. Ritmo, la revista dirigida a la juventud, es la más vendida de la época, con 100.000 ejemplares a la semana. El Pollo Fuentes acapara sus portadas y llena los estadios. Lo tomé como algo tan natural. Salir a cantar para 5.000 personas y no tener susto, siendo yo un gallo re tímido y bien retraído. Sin embargo, José Alfredo Fuentes, ¡pum! Ahí voy. Y me transformaba. Hay que recordar mi primer auto viejo, que siempre estaba lejos, no podía avanzar. Él tenía un arrastre muy grande. Veía cuando actuaba en las radios, le sacaban los botones, le tiraban el pelo. Me cambia la vida radicalmente. No podía salir solo a ninguna parte. Tenía que entrar al cine cuando ya la luz estaba apagada, para que no provocar tumulto o las tallas de los hombres, porque los hombres eran mis enemigos un poco en ese tiempo. Porque, sí. ¿Qué onda este gallo? Se está hallando todas las minas. ¿Por qué elegiste esta canción, Alfredo, para mostrarla aquí esta noche? Elegimos esta canción porque es el disco más reciente que yo tengo. Pienso que es un mensaje bueno para la gente joven de hoy. Es hora de pensar en trabajar. Tenía todas las condiciones para ser un ídolo. Establecía una conexión y una complicidad con su público que yo he visto pocas veces. Tenía lo que llaman los entendidos ángel. Triunfarás, triunfarás, porque eres bueno de verdad. Triunfarás, triunfarás, porque en tu mano escrito porque en tu está. Apoyo, todas las chicas lo quieren. Pollo debe tener muchas pololas. ¿Había algo de eso? Sí, uno era como los marinos. Sí. En cada puerto un amor. Dentro de la habitación de tu hotel, de repente encontrabas chicas que se conseguían con el conserje o con el dueño del hotel y te estaban esperando en la habitación. Hasta ese tipo de cosas pasaban. ¿Cómo les pasa a los ídolos internacionales, no? Tras una fama obtenida tan repentinamente, José Alfredo Fuentes se enfrenta temprano con el lado amargo de la idolatría. Me pasó un fenómeno muy extraño una vez que me di cuenta en el Teatro Caupolicán. Me fui al escenario vacío y me vino una angustia espantosa. Me acuerdo que me cayeron lágrimas al sentir la soledad
esta apariencia de tener tanta gente que te quiere es fuerte cuando no está. Estuvieron gritando una hora y media y hubo desmayos y después se fueron y se acabó. Esto no es cierto. Es una anécdota de mi vida, es un pasaje de mi vida el ser ídolo por una hora y media. Ahora vamos a cantar todo, esto sí lo conocen, lo recuerdan, ¿verdad? ¿Lo cantamos? Sin miedo, todos juntos, ¿eh? Vamos a ver, venga conmigo. A ver. Una nueva etapa en la vida del Pollo Fuentes comienza cuando recibe las primeras ofertas para participar en Sábados Gigantes. Años después, conduce programas de televisión, marcando el nacimiento de una alianza indisoluble que lo mantiene en pantalla por décadas. Margara, como conductor. Sí, claro. Pollo Araña. Esto creo que fue esto en Sábados Gigantes. Ah, ya. Que hice varios personajes. El Pollo Araña. Claro. Ah, ah. Y... Este capítulo de nuestra obra aparece al aire en junio de 1980. Los televidentes no saben que detrás de las pantallas se teje el gran drama de la vida entre José Alfredo Fuentes y su creación, El Pollo. De tiempo que uno no puede invitar a toda la gente que quisiera. Por eso que les pido mil disculpas si no han estado presentes. Alfredo, ¿tú qué haces aquí, hombre? ¿Cómo que qué hago aquí? Vengo a cantar. ¿Qué estás haciendo aquí tú? Y Gonzalo quiso que en uno de los últimos programas se despidiera El Pollo Fuentes de José Alfredo Fuentes, porque él ya se daba cuenta que existía algún problemita que yo vivía con no saber de repente hasta dónde llega el pollo y dónde comienza Alfredo Fuentes. La gente está esperando que el Pollo Fuentes cante. Nene, también. Este señor, ¿qué? ¿Quién, nene? No, nene, tranquila tú, si aquí esta cosa la arreglamos los dos. Oye, es que tú eres de otra época, viejo. Perfecto. Estamos en 1980, de acuerdo, y esto de acuerdo. Es nuestra hora, ¿no? De acuerdo, este programa, aquí lo soy. ¿Puedo creer? Aquí está el encuentro de los dos. Mira, no dejáis hablar. De alguna manera, agresí un poco a Alfredo Fuente con este Pollo Fuente. Claro. No dejáis hablar a nadie. O sea, te estáis metiendo en mi vida. Déjame vivir tranquilo. Bien, Lino, ¿eh? Como se la sabe. Muy bien. Te perdí. Mi vida cambia bruscamente, como te dije, a los 18 años. Entonces empieza... Sigues actuando como Alfredo Fuentes, pero sí hay un personaje, que es el Pollo Fuentes, y empiezas a vivir como ese personaje, el pollito que es tan tierno, tan buena onda, y eso con el tiempo te provoca problemas, porque tú pasaste por la vida sin expresar tu verdadera personalidad, y por ahí me pierdo, y hoy me quiero reencontrar.